Y con toda la mejor energía, ahora voy a dar el gran horóscopo poderoso semanal para el signo de la comunicación, de la inteligencia, signo de una palabra certera. Para ti, signo del elemento aire, Géminis. Y si ustedes quieren ampliar esta grandiosa consulta, tienen alguna inquietud, podemos allí analizar hasta cosas relacionadas con tu vida pasada, puedes consultarte desde ya con el mejor grupo de expertos que he seleccionado mundialmente para ti. Los maestros del destino están esperando las 24 horas por cualquier inquietud que en este instante tú puedes tener. Vamos a mirar en esa señal cósmica para esta semana. Te sale el arcano de los sueños. Está un momento donde tienes que tener calma, tranquilidad, evolución. No puedes estar perdiendo el tiempo. Llega el momento de saber qué es lo que verdaderamente quieres, porque a veces entras en papeles de víctima, de drama. Esto no te permite evolucionar y transformarte como tanto lo deseas. Por eso, el color, escúchame bien, signo de Géminis, que te da esa fluidez en tu emoción, de que te entiendas espiritualmente, es el color azul. Este color, por estos días, te va a dar allí, ante todo, un reconocimiento de tu emoción, de transformar tu pensamiento, de saber qué es lo que verdaderamente quieres y cómo conectarte con personas que estén en tu misma frecuencia. Anota los números de poder. Tienes para ti, signo de Géminis, el número 05, el 32 y el 575. En esas 10 señales del tarot, estoy observando que en la parte de tu trabajo hay como ciertos chismes, ciertas energías de personas que no me gustan para nada. Hay algo relacionado, ¿verdad?, con una mujer, una persona que trabaja para ti o que tú puedes ser su representante y entra en un proceso legal en donde yo veo que puede inmiscuirte y aquí se va a formar un torbellino de emociones, de chismes, de cizaña. Horrible esto. Veo en estas cartas que te hace falta como una limpia, tienes que hacerte una limpieza energética alrededor de tus espacios, de tu cuerpo, de tu vida. Veo en estas cartas del tarot también una nueva oportunidad. Y no tienes por qué estar desde el miedo. Llegó el momento también de enfrentar esos temores, de asumir riesgos y de asumir nuevas responsabilidades para que no le estés entregando el poder a otros. Si tú no lo haces, definitivamente nadie lo va a hacer mejor que tú. Veo que en el amor, aquellas personas que tienen pareja, ¡eureka! Aquí yo veo que definitivamente recibirás una noticia maravillosa. Veo en estas cartas también como una nueva regeneración en pareja, en esa energía bonita. Veo que se cierra como un ciclo y aquellas personas que están buscando amor, definitivamente hubo una persona que los marcó, pudo haber abusado, te pudo haber allí prácticamente generado hasta un rencomio, un rencor, un resentimiento, en donde yo te invito para que hagas una hermosa terapia de amor, de pareja, de lo que son tus relaciones. Merece realmente abrirte al amor y estás ahora en una etapa para conectar, para abrir tu corazón a ese ser que está muy cerca de ti y que no le estás dando la oportunidad. Tú sabes quién es. En la salud, cuídate especialmente de descansar más. No estás durmiendo lo suficiente. La vida no puede ser solo trabajo. Debes dedicarle ante todo tiempo, tienes que dedicarle también energía de lo que es cómo llenar ese chi universal dentro de tu ser, porque si no, el cuerpo te puede estar sacando factura más adelante. Cuida tus órganos reproductores, especialmente la mujer en la parte de la vejiga, de todo lo que tiene que ver con el útero, con las trompas de Falopio. Esta zona está muy delicada en estos días, igual que los hombres en la próstata. El gran consejo astral que yo te digo, signo de Géminis, es que tienes que aprender a sonreírle a la vida. No puedes seguir allí enganchado en energía de tristeza, de angustia, de ansiedad. Relájate, agradece, sonríe y verás que la vida también te va a sonreír. Después de este maravilloso consejo astral, muchas personas me dicen: Alfonso, ¿dónde me comunico si desean allí tener una consulta personal con su maestro de luz, sea en Ciudad de México o en Miami, aquí con este grandioso servidor? Simplemente vas a comunicarte vía WhatsApp al número que aparece aquí en este video, más uno, allí con el código de Estados Unidos, más 1 786 9
9:30, 98:12. Allí también se te va a dar información sobre los próximos viajes sagrados que realizaré o de mis conferencias, seminarios. Ya sabes, +1 786 930 9812. Próximamente estaré realizando el gran viaje sagrado para Tierra Santa. Hay un grupo, una energía. Vamos a conectarnos en la fe y la espiritualidad para despertar nuestra conciencia en estos tiempos de cambio. Quiero agradecer también a mis patrocinantes estrellas que hacen posible conectar esta fuerza mágica en este grandioso canal de luz. American Bouquet Florist, que me entrega estos hermosos arreglos florales. Ali Aesthetic, el mejor spa aquí en el Doral, en Miami. Ustedes allí, si quieren hacerse un tratamiento de cara, de cuerpo, ellos son los mejores especialistas. Y Strain Hair Style, que es mi estilista estrella, Ariel López. Cuida siempre la mejor imagen de lo que es mi cabello, exclusivamente para ustedes. Y con todo el amor, quiero darte la afirmación en el día de hoy. Conéctate con mi ser, con mi energía, diciendo: soy libre y agradezco todo lo positivo que el universo me da. Soy libre y agradezco todo lo positivo que el universo me da. Soy libre y agradezco todo lo positivo que el universo me da. Quiero bendecirlos en este grandioso día. Quiero agradecerlos porque ya somos más lo que seguimos creciendo en este grandioso canal. Si no te has suscrito, dale al botón de suscribirse. Promueve estos videos en tus redes sociales y verás cómo estamos en conexión constante con las señales cósmicas, con los videos de crecimiento personal, autoayuda, feng shui y mucho más, porque próximamente les traigo grandes sorpresas.